Bueno, la verdad que en primer lugar que estamos muy honrados de que ambos ministerios, tanto de la provincia de Córdoba como de la provincia de Santa Fe, nos hayan elegido para ser la sede justamente de algo tan trascendental, tan importante, que tiene que ver con los preacuerdos, con la firma de que van a terminar firmando los dos gobernadores, Schiaretti y Lisci, que es un acuerdo que genera el Comité de Cuenca del Río Carcarañá. Y este Comité de Cuenca es el que involucra justamente toda la zona más productiva del país, de producción agropecuaria, y por eso que hayan elegido a Armstrong, la verdad que para nosotros es un orgullo muy grande. En la reunión fue una reunión muy productiva, y se han tocado no solo los aspectos hídricos, cuando uno piensa en la obra de un canal, de una canalización, de un río, de un arroyo, de un embalse, de una retención que se pueda hacer, sino que se ha pensado en distintas etapas y en distintas formas de encararlo. Por ejemplo, una de ellas ha sido involucrar el sector productivo en lo que es este Comité de Cuenca. ¿Por qué? Porque ahí han intervenido varios estudios, que la idea es terminar involucrando también al INTA para mejorar no solo la parte hídrica, sino la parte productiva, la parte eléctrica, la parte de infraestructura, la parte de caminos, porque es justamente la región productiva por excelencia que tiene el país. En lo que ha sido esta reunión, la verdad que hemos presenciado lo que ha sido para nosotros importantísimo, que tiene que ver con que los equipos técnicos se reúnan, porque, a ver, podemos trabajar nosotros desde la provincia de Santa Fe, solucionar a lo mejor un problema puntual de una ciudad o de un río o de un arroyo, y la provincia de Córdoba por su lado también de la misma manera, y no había un trabajo organizado a nivel de ambas jurisdicciones. Por ahí en los últimos 2 años se han empezado a reunir las provincias de Santa Fe y Córdoba, pero nos estaba faltando una pata importantísima que tenía que ver con la Nación. Hoy la Nación dijo: quiero estar presente, quiero estar, y ha enviado justamente a un representante de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, de la mano, bueno, del ministro Frigerio, para poder estar y para que este Comité de Cuenca pueda funcionar, se puedan hacer los estudios correspondientes para ver qué región queremos en los próximos 40, 50 años, como deben planificarse justamente todos los trabajos hídricos. Estamos en una etapa coyuntural puntual que tiene que ver con que en los últimos 7 o 8 años ha habido un incremento del nivel de precipitaciones. Lo hemos sufrido en nuestra ciudad, donde tenemos de promedio el 50% más de lo que era el promedio de los últimos 60 años. Pero también ha habido un cambio en el sistema productivo, también ha habido un cambio en las obras de infraestructura que ha hecho el hombre, ¿no? Llámese autopistas, llámese construcciones, y eso termina afectando. Entonces, rediseñar todo lo que ha sido los sistemas que se han diseñado para otras características a principios del siglo pasado y que ahora, bueno, tenemos que ver para lo que es este siglo, ¿no? Varios de sus pares, tanto intendentes como presidentes comunales, se hicieron presentes en el día de hoy. ¿Esto también es positivo? Esto también es positivo. Esta era la segunda parte de la reunión, que tenía que ver justamente con poder transmitirle a los presidentes comunales y a los intendentes de todo lo que es la región de la cuenca del Carcarañá, cuáles iban a ser las formas de trabajar. Hubo ciudades que estaban preocupadas, porque justamente hay una cuestión que tiene que ver con los miedos, porque se comenta: va a haber tal canal, va a haber tal esto, tal obra, tal otra. Y obviamente, por ejemplo, por decir un ejemplo, la ciudad de Oliveros, donde es 2 cuadras a lo largo de todo el río Carcarañá, obviamente que estaba asustada del incremento que podía llegar a haber de aguas de Córdoba, pero se le explicó justamente que las soluciones para ser integrales tienen que estar desde la desembocadura hasta lo que puede ser Calamuchito, Río Cuarto, que son las otras puntas de lo que es la cuenca esta importantísima del río Carcarañá. Entonces, se está trabajando integralmente en lo que es la cuenca, y eso, bueno, justamente han quedado conformes la mayoría de los presidentes comunales e intendentes y representantes justamente de comités de cuencas puntuales que están incorporados dentro de lo que es esta región grande, que es el río Carcarañá.